Azul Oscuro presenta Clascajas Tour, el equipo de Asturias. Capítulo 6. El Tour del 92. Domingo, 17 de mayo de 1992, Madrid. Abduyaparov gana la última etapa de la Vuelta a España, logrando su cuarta victoria y arrebatándole en el último momento el maillot de la regularidad a Tony Rominger. Pero, ¿qué más da? Tony se sube a lo más alto del podium y consigue, como él mismo dice, la victoria más importante de su carrera. Es momento de celebrar como se merece una victoria de prestigio que sitúa durante unos días al equipo Clascajas Tour en la cima del ciclismo mundial. Por supuesto, no faltan a la cita Rogelio Menéndez y Ángel Fernández Noriega, en representación de la Central Lechera Asturiana y la Caja de Ahorros de Asturias, respectivamente. Y también se desplazaron a Madrid el director regional de deportes, Alfonso Rodríguez, el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, y el alcalde de Siero, Manuel Villa. Todos coinciden en destacar que la victoria de Rominger es el triunfo de Asturias. Si te paras a pensar, está claro que todo el cariño y la pasión que despertaron en la afición asturiana, el equipo clase en general y Tony Rominger en particular, está cimentado en grandes triunfos deportivos como la victoria en esta vuelta. Pero también hubo una importante inversión mediática por parte de los estamentos empresariales y políticos para vender al Clascajas Tour como representante de toda Asturias. Sin duda, no se ponen ahí millones de pesetas sobre la mesa sin llevarte nada a cambio. El mundo de la política y de la empresa tiene sus objetivos, y una de sus estrategias más notorias para influir en la gente es introducir los mensajes que les interesan utilizando el deporte, ya que incluso los más críticos suelen bajar la guardia y acaban pasando por el aro. En plena época de reconversión industrial, paro y protestas, los poderosos tiran del orgullo por la tierrina para calmar los ánimos y vender una imagen moderna y atractiva de la región. Algo de lo que sentirnos orgullosos. Pero necesitan gestas deportivas como esa victoria en casa de la etapa del Naranco, en la que vence Mauleón con Rominger como escudero y el equipo Clascajas Tour dominando la carrera de principio a fin. Totalmente. Y además, fíjate, ese día Rominger podría haber adelantado tranquilamente a su compañero de equipo, ganar la etapa y aventajar a sus rivales en unos 10 o 15 segundos muy valiosos. Pero decidió ponerse a rueda y dejar ganar a su compañero. Jugada maestra por parte del suizo. Mauleón necesitaba una victoria de ese calado para borrar de un plumazo toda la frustración acumulada durante estas últimas temporadas en las que era consciente de que no había estado a la altura de las expectativas. Tony supo ser generoso y eso fue muy valorado de puertas para adentro. Los integrantes del equipo comenzaban a ver en el suizo a un líder sólido en el terreno deportivo, pero también a un compañero que no era ajeno a las circunstancias y necesidades de los diferentes integrantes del equipo. Pero volvamos a esa tarde de domingo en Madrid. Es tiempo de celebración, pero también de reflexión. ¿Cuáles son las claves que han propiciado la victoria del suizo? Pues son muchas y variadas. Por ejemplo,
Desde el Banesto se dice que la obsesión de La Maya y Montoya por vigilar a Perico propició que Rominger le sacara un minuto importantísimo en la ascensión a Luz Ardiden. Al parecer, Mínguez estaba tan obcecado con el segoviano que le dijo directamente a Montoya que le hiciera una especie de marcaje individual. En el ascenso al Tourmalet, Perico, cansado de la vigilancia de Montoya, hizo amago de pararse a un lado de la carretera y Montoya se iba a parar con él. ¡Joder! ¡Vaya plan! Otro de los errores tácticos por parte de los rivales del Clash que se pone encima de la mesa es el de no haber tirado fuerte en la etapa de Gandía tras la primera caída de Rominger, en la que estuvo varios kilómetros semi-inconsciente. Pero además de analizar los errores de los rivales, es también momento de hacer balance de los aciertos del Clash Cajas Tour, personificados indudablemente en la figura de Juan Fernández. Y tanto. En primer lugar, es importante destacar que Juan Fernández estableció desde su llegada al equipo una relación muy estrecha con Tony Rominger, con el objetivo de que el suizo fuera capaz de dar el salto mental y motivacional necesario para ser acreedor a la victoria en una carrera de 3 semanas. Esto que comentas es vital, porque el suizo era una máquina, pero en carreras de 1 semana como máximo. Exacto. Y en segundo lugar, hay un detalle en el que no se ha puesto tanto el foco, pero que visto ahora con perspectiva, fue vital para la victoria de Tony. ¿A qué te refieres? Pues a que Rominger es una persona muy familiar, y durante el transcurso de la vuelta echaba de menos a su mujer Brigitte y a su hija de 2 años, Rachel. Juan Fernández vio que el suizo pasaba las tardes pegado al teléfono hablando con ellas y decidió que sería buena idea que Tony las tuviera cerca de cara a las últimas jornadas de la carrera. Bien jugado. Este tipo de detalles hacen más en la motivación de un deportista que meses de charlas motivacionales. Y que lo digas. Con esta victoria, Rominger asciende al tercer puesto de la UCI, tras Gianni Buño y Miguel Indurain. El Clash Cajas Tour se sitúa en la 11ª posición gracias a los puntos que aportan Rominger y Echave, asegurando así la participación del equipo en el Tour de Francia. Pero el suizo no participará en la ronda gala. Tras una serie de titubeos sobre su presencia en el Tour, finalmente Rominger y Juan Fernández deciden que no es buena idea presentar al suizo sin la preparación adecuada, que pueda garantizar una participación acorde con el prestigio que ha adquirido el corredor. Y ese prestigio hay que pagarlo, ¿verdad? Así es. Las conversaciones para la renovación de Tony se ponen en marcha inmediatamente. En el Clash Cajas Tour son conscientes de que hay que superar los 75 millones que cobra el suizo en esta temporada. El 24 de mayo da comienzo el Giro de Italia, esta vez sin la presencia del Clash Cajas Tour. Parece ser que este año han decidido dar prioridad a realizar una buena participación en el Tour para no repetir el fiasco del año anterior. A cambio, la Vuelta a Asturias, que se disputa al mismo tiempo que el Giro, cuenta con un elenco de corredores impresionante, entre los que destacan los 3 ciclistas que protagonizaron la Vuelta: Rominger, Montoya y Delgado. Y lo cierto es que ninguno de los 3 acude a la ronda asturiana simplemente por cumplir. Rominger gana con autoridad el primer sector de la primera jornada tras un ataque a pocos kilómetros de meta camino de Colombres. Montoya consigue un destacado tercer puesto en la contrarreloj de 18 kilómetros del segundo sector. Y Delgado, aunque no logra la victoria de etapa, pone la carrera patas arriba en la ascensión al Alto del Acebo. Pero el corredor que se alza con la victoria finalmente es Alex Zülle, con Rominger en segundo lugar a escasos 21 segundos. Son los primeros coletazos de una rivalidad que dará mucho que hablar en las próximas ediciones de la Vuelta a España. Sin duda. Pero antes vamos a comentar lo sucedido en este Tour de 1990. Espera. ¿Qué pasó? Como no corre Tony Rominger, pasas de todo. No, hombre, no. ¿Qué va? Es solo que me gustaría detenerme un momento en el famoso contubernio del Campeonato de España en ruta, disputado en Oviedo el 28 de junio, justo una semanita antes del comienzo del Tour.
Qué famoso contubernio, a ver, ¿de qué hablas? Ya. Nos acordamos de lo que queremos. No, en serio. Es que no sé a qué te refieres, explícate. Vamos a ver. Miguel Indurain fue oficialmente el vencedor de ese campeonato de España, ¿no? ¿Eso lo recuerdas? Sí, claro. El Navarro ganó a Unzaga en un sprint muy apretado. Sí, bueno, lo dicho, ganó Indurain según la versión oficial. ¿Qué insinúas? Pues que nunca enseñaron la foto finish y John Unzaga fue el que levantó los brazos en señal de victoria. Venga ya, hombre. ¿Pero qué me estás contando? ¿Quién crees que le interesaba más a la Federación Española que ganara? ¿Un gregario? De lujo, vale. ¿Pero un gregario como John Unzaga o el hijo pródigo del ciclismo español, Dios en la tierra, Miguel Indurain? Mira, a ver. John Unzaga levantó los brazos porque se equivocó y pensó que había ganado. ¿Tú crees que Unzaga no hubiera puesto el grito en el cielo si le roban de esa manera un campeonato de España? Pues yo qué sé, le amenazarían con hacerle daño a su familia o algo así. Pero vamos a ver, ¿tú te estás escuchando lo que estás diciendo? A veces las verdades duelen. Sí, lo que tú digas. Monta aquí un pollo basado en cero pruebas y lo zagas diciendo que la verdad es... ¡Anda, hombre! Bueno, vamos a dejarlo aquí. Pero que sepas que en ese campeonato de España hubo algo que no huele del todo bien. Sí, vamos. Que no ganó el que tú querías. Pero venga, sigamos. El 4 de julio de 1992 da comienzo el Tour de Francia. Como ya hemos comentado, Tony Rominger no participa, pero el Clas Cajas Tour lleva un equipo competitivo encabezado a la antigua usanza por Fede Chave e Iñaki Gastón. Que son acompañados por Fernando Escartín, Arsenio González, Alberto Leniz Barrutia, Francisco Javier Mauleón, Francisco Espinosa, Roberto Sierra y John Unzaga. El máximo favorito para alzarse con la victoria es Miguel Indurain. La única duda que se plantea es que el navarro viene de ganar el Giro de Italia y no se sabe cómo puede afectar eso a su rendimiento en el Tour. También figuran en la lista de aspirantes corredores de la talla de Jan Ibuño, Claudio Chiappucci, Charlie Motet, Luc Leblanc, Andrew Hapstein o Franco Chiocioli. ¿Tú te imaginas un Tour sin etapas en los Pirineos? No, no me digas que no pasan por los Pirineos. Pues no. Qué cosa más rara, ¿verdad? Sí que es raro, sí. Pero ya sabes que a veces los diseñadores de los recorridos les gusta hacer algo fuera de lo normal. De hecho, fíjate si es así que la etapa prólogo, una crono individual de 8 kilómetros, se disputa en San Sebastián. Primera vez en la historia que el Tour comienza en España. La etapa la gana Miguel Indurain, siendo Alberto Leniz Barrutia el primero del Clas, ocupando el 33º puesto a 23 segundos. La segunda etapa también se disputa por tierras guipuzcoanas, en un terreno sinuoso que invita a ataques entre los favoritos, algo inusual en el Tour en las primeras etapas. Primero Zule, en un alto de cuarta en el que se hace con la bonificación, y luego Chiocioli e Indurain, en el alto de Jaizkibel, son los que mueven la carrera. Las malas noticias para los intereses del Clas Cajas Tour se acumulan, ya que Gastón pierde 5 minutos y 48 segundos y Echave, que llega a 7.25, no toma la salida la jornada siguiente debido a una fuerte gastroenteritis. Vaya bajón. A las primeras de cambio, tus dos líderes fuera de combate para la clasificación general. Pues sí, y se nota que el equipo está algo desmotivado, porque en la crono por equipos de la cuarta etapa, el resultado es un mediocre 16º puesto a 2.14 del equipo Panasonic. Pascal Linot, del RMO, es el líder de la carrera. La sexta etapa, entre Roubaix y Bruselas, tiene un recorrido similar a esas grandes clásicas con tramos de pavé incluidos. Aprovechando el durísimo terreno y la climatología adversa, Chiappucci y Lemon se marchan por delante junto a Jalabert. El francés se alza con el triunfo de etapa, mientras que Lemon y Chiappucci consiguen un botín de 1 minuto y 22 segundos sobre Indurain y el resto de favoritos. Breve momento de optimismo para los rivales del navarro. Indurain está octavo en la general a 5.33 del líder, que sigue siendo Lino. Pero detrás también de Chiappucci, Lemon y Buño. El diablo Chiappucci 2 minutos por delante de Indurain en la general. ¡Ojo al dato! En la octava jornada, camino de Coblenza, Alberto Leniz Barrutia se marcha por delante con Jan Nevens, a la postre ganador, Massimo Girotto y Jesper Skibi. Vaya cuarteto de míticos. Y tanto. Leaniz ya lo tendría difícil para doblegar a semejantes púgiles en circunstancias normales, pero además sufre una caída a pocos kilómetros de la llegada, y aunque se reincorpora al grupeto, no puede hacer nada y queda cuarto.
Pero gracias a los más de 4 minutos que los escapados logran con respecto al pelotón, en el que llegan los favoritos, Alberto Leániz Barrutia se coloca noveno en la general, siendo el primer español en ese momento, por delante incluso de Miguel Indurain. ¡Toma ya! ¡Qué grande Leániz Barrutia! Seguro que para el equipo fue una buena inyección de moral. Es importante tener a un corredor metido ahí delante para afrontar con cierta motivación la carrera. 13 de julio de 1992, Luxemburgo, novena etapa del Tour de Francia. Contrarreloj individual de 65 kilómetros. ¿Hay vida en otros planetas? Un extraterrestre despliega su poderío dejando con la boca abierta a todos los terrícolas. Contra el terreno, contra todos los elementos. Pues bueno, Miguel Indurain, que es un auténtico atleta, un espectáculo sobre la bicicleta, aparece ahora, caramba. Ahí aparece, ha doblado a Piñón. Ha doblado también a Laurent Piñón, impresionante. Piñón había salido 3 lugares por delante del corredor navarro. Ya les íbamos a decir que solo le íbamos a ver en la línea de meta, pero la verdad es que no esperábamos verle tan pronto al corredor navarro, que está realizando una auténtica exhibición en esta contrarreloj de Luxemburgo. Va a marcar un tiempo absolutamente increíble. Vean que va a superar de prácticamente 3 minutos a su compañero Armand de las Cuevas. Y hoy Miguel Indurain va a dar un paso muy importante para conseguir la victoria. Recuerden que Logan Piñón ha salido 6 minutos antes que Miguel Indurain. 1:19:31. ¡Qué sensacional tiempo! El de Miguel Indurain. 1:19:31. Deshaciendo con alboroto el 1:22:31 de su compañero Armand de las Cuevas. ¡Qué bestia el navarro! Es que le saca 3 minutos y 41 segundos a Buño y 4:04 a Lemon, ambos muy buenos contrarrelojistas. Estratosférico. Poco más que decir. Oye, ¿y Leániz Barrutia qué tal lo hace? Pues bastante bien, ¿eh? Queda en el puesto 20º de la etapa y se coloca 10º en la general. Sí, pero en la primera etapa de montaña, que se adjudica Logan Fignon, Alberto Leániz Barrutia pierde más de 12 minutos. Lógico, ya que no es un escalador y además llegó muy justo de fuerzas debido al gasto realizado en las jornadas anteriores. Tras la jornada de descanso, Pedro Delgado anda con ganas de liarla en los Alpes. Su rol en el Banesto, como dejó claro desde un principio, es el de ayudar a Indurain a ganar su segundo Tour. Pero está claro que un corredor de la categoría de Perico tendría alguna etapa subrayada en rojo en plan, esta para mí. Perico se planta en cabeza de carrera con Stephen Roche y Rolf Yeerman. Ataca y deja atrás a Roche, pero tiene a Yeerman pegado como una lapa a su rueda trasera. Poco a poco, Perico pierde fuelle y Yeerman le asesta el golpe definitivo consiguiendo la victoria de etapa. Será la última vez que Perico esté cerca de ganar en el Tour. Sí, pero se coloca cuarto en la general. Mau León y Arsenio González, por su parte, se dan el gustazo de entrar entre los 10 primeros de la etapa. De hecho, Arsenio González está situado en un meritorio 22º puesto en la general. En la siguiente etapa, a pesar del pajarón que le entra a Miguel Indurain persiguiendo a Chiappucci en la subida final a Sestrier, el navarro sabe sufrir y enfundarse el maillot amarillo que ya no apeará hasta París. Ahí a las vallas van a impedir la acción de los aficionados y qué merecido triunfo se va a llevar Claudio Chiappucci en esta 13ª etapa del Tour de Francia. Le quedan ya pocos metros para finalizar la etapa, 350 metros. Él se sabe ya ganador y aquí la gente vibrando ya en la línea de meta con la victoria que va a conseguir. Impresionante, impresionante sin lugar a dudas la etapa que ha realizado
Claudio Capucci, que vean qué alegría se va a llevar el corredor italiano. No va a poder ganar el Tour de Francia, pero nos está ofreciendo un espectáculo increíble durante los 14 días que llevamos de carrera, que va a culminar con esta victoria de etapa aquí en tu tierra, en Trier. Escapado desde el kilómetro 28, 254 kilómetros y medio tiene la etapa. Ya levanta los brazos victorioso Claudio Capucci. Es atronadora, como decimos, la ovación que recibe el varesino. ¡Buah! Impresionante Capucci. Más de 220 kilómetros escapado. Puede que el italiano nunca ganase una vuelta grande, pero el espectáculo que nos ofreció a los aficionados fue inolvidable. En lo que respecta al Clas Cajas Tour, Mauleón logra un notable décimo puesto en la etapa, situándose vigésimo en la general. Pero la jornada nos deja también una noticia muy negativa, ya que Iñaki Gastón pincha precisamente cuando se hallaba en el grupo de Capucci en el descenso del Col de Cornet de Roseland. Tras el cambio de rueda, el vizcaíno pega un fuerte acelerón para intentar retomar la cabeza de carrera cuanto antes, pero se sale de la calzada sufriendo una caída que le provoca un traumatismo facial y una fractura de antebrazo. La caída fue de tal magnitud que Juan Fernández declara, tras visitar a su corredor en el hospital, Iñaki volvió a nacer. ¡Qué mala suerte la de Gastón! Segunda caída importante en esta temporada tras la de la Vuelta a España. Es lo que tiene arriesgar como arriesga el vizcaíno en las bajadas. Y no te creas que cogió miedo, ¿eh? Si no, ya verás la que montó bajando la cobertoria en la Vuelta del 93. Pero volvamos a la carrera. La siguiente etapa finaliza ni más ni menos que en el Alpe d'Huez. El norteamericano Andrew Hampstead gana con autoridad, mientras que Miguel Indurain mantiene a raya al Diablo Capucci en todo momento. El italiano es el único corredor que preocupa al navarro, ya que el propio Hampstead, Linó, Buño y su compañero Delgado están a más de 8 minutos. Por su parte, Jon Unzaga, que está yendo claramente de menos a más, se codea con los mejores en la ascensión al Alpe d'Huez, pero termina séptimo justo por detrás de Indurain. Mauleón sigue rindiendo a buen nivel, acabando decimoquinto y situándose decimoséptimo en la general. El propio Mauleón, que está demostrando una combatividad a prueba de fuego, lo intenta la jornada siguiente camino de Saint-Étienne, escapándose junto a Fignon y Perini para tratar de dar caza a Chiocioli, que va por delante. Pero el italiano se hace con la victoria, mientras que Mauleón, Unzaga y Arsenio González llegan con el selecto grupo de elegidos a menos de un minuto. Cabe destacar que el Clas Cajas Tour en este punto de la carrera es tercero en la clasificación por equipos, solo por detrás de Carrera y Van Esto. Muy bien el Clas, la verdad. Nada que ver con la anodina participación de la temporada anterior. En esta ocasión, el equipo logra reponerse de la retirada de Xavi y Gastón gracias a un Alberto Lenizbarrutia que se muestra peltórico en la primera parte de la carrera. Mientras que Francisco Javier Mauleón no para de crecer desde su victoria en el Naranco de la Vuelta a España, mostrándose como un corredor duro y combativo, cada vez más preparado para codearse con los corredores más importantes del pelotón. También merecen ser destacados Arsenio González, muy regular a lo largo de todo el Tour, y Jon Unzaga, que como dijimos, está acabando muy bien la carrera. Pero esto no ha acabado todavía. Queda una contrarreloj de 64 kilómetros. Que se disputará entre Tours y Blois. ¿Estás seguro de que se dice Blois? No, pero se escribe Blois. Y creo que en francés las palabras que terminan en ois se pronuncian gua. ¿Lo dirías tú mejor? Venga, adelante. No, venga, me viene bien Blois. Perfecto, pues sigamos. Contrarreloj de 64 kilómetros entre Tours y Blois. No parece haber duda sobre quién ganará la etapa. Miguel Indurain es el único y máximo favorito. La pregunta es, ¿doblará el navarro a Capucci? Capucci luchando a tope para evitar que Miguel Indurain le adelante, pero está muy cerca. Vean cómo las motocicletas van adelantando ya al italiano. Estas imágenes nos llevan con el recuerdo a la última etapa del Giro de Italia, donde, como saben ustedes, en el último tramo sobrepasó Miguel Indurain a Claudio Capucci. Tiene que ser un golpe moral extraordinario, algo que ya se temía el corredor varesino. Quedan menos de 2 kilómetros. Ahí tienen a Miguel Indurain. Y el helicóptero que va a buscar a Capucci, ahí le tienen. Cerca va a estar Indurain de conseguir pasar al italiano,
pero quizá finalmente no lo pueda conseguir. La referencia visual es muy importante para uno y para otro, porque probablemente, y lo estamos comprobando, Claudio Chiappucci está sacando fuerzas de flaqueza, está redoblando el ritmo. Observen, por aquí había pasado hace muy poquito Chiappucci y ya está Miguel Indurain, decíamos que el corredor del Carrera, líder en la montaña, está haciendo lo más importante de la carrera, tal vez, para no ser alcanzado, sobrepasado por Miguel Indurain, aunque Miguel Indurain ya tiene prácticamente asegurado el maillot amarillo. Vamos a ver si consigue también el triunfo de la etapa. Aquí está Claudio Chiappucci, por detrás, cada vez más cerca, Miguel Indurain. Qué emoción la que estamos viviendo aquí en la meta de Blois, todos nosotros en el puesto de comentarista y todos los espectadores que conocen las referencias y siguen por pantalla gigante el desarrollo de esta etapa contrarreloj. La verdad es que seguimos absolutamente impresionados por la que ha conseguido Miguel Indurain entre el kilómetro 46 y el 55. Tan solo tenía un segundo con respecto a Gianni Buño y le ha sacado 29 segundos en 9 kilómetros. Ahí tienen la entrada en meta de Claudio Chiappucci, que está muy cerca de Miguel Indurain. Ha entrado ahora Hamstin y ahora va a entrar Claudio Chiappucci, posteriormente Miguel Indurain. Como les decía Alberto Bacigalupe, va a ser cosa de metros, pero el tiempo que va a marcar Miguel Indurain en la línea de meta va a ser impresentable. Qué cerca se ha quedado de doblar al italiano, 1:16:14 para el corredor italiano, y Miguel Indurain que va a batir ese tiempo de 1:14:01 marcado por Buño. 1:13:21, impresionante la contrarreloj que ha realizado Miguel Indurain. Victoria de etapa y victoria en el Tour de Francia para Miguel Indurain. ¿Ha dicho victoria impresentable del navarro Carlos Andrés? No me digas. No, creo que no. Algo ha dicho ahí de impresentable. Pero el tiempo que va a marcar Miguel Indurain en la línea de meta va a ser impresentable. Vaya cómo se pasa Carlos de Andrés llamando impresentable a Miguelón. Yo no he escuchado nada que se parezca a llamarlo impresentable. Aunque bien pensado, ya era hora de que alguien dijera bien alto lo que muchos pensamos. A ver, Carlos de Andrés quiere decir que hace un tiempo impresionante y se equivoca por lo de las cosas del directo y al final dice tiempo impresentable. Pero... ¡Exacto! ¡Claro que sí! ¡Es un impresentable! ¿Quién? No te hagas el tonto, anda, tú mismo lo has dicho. Después de recibir los premios como ganador de etapa y como líder ya prácticamente definitivo de este Tour de Francia, Miguel Indurain se ha acercado ya hasta esta posición de comentarista. Bueno, Miguel, la verdad es que yo me he quedado absolutamente impresionado desde lo que has conseguido entre el kilómetro 46 y 55. En solo 9 kilómetros has conseguido 29 segundos cuando parecía que en los primeros kilómetros Buño estaba haciendo una gran contrarreloj. ¿Ha sido realmente porque te has dado cuenta que era necesario y porque has querido? Bueno, era un poco por todo, ¿no? Al principio he salido fuerte para intentar pues controlar a Chiappucci y que no se me distanciara mucho. Luego he pasado un momento un poquito regular, para haber esforzado al principio bastante. Y luego al final pues he visto que podía ganar la etapa, que tenía a Chiappucci ahí adelante y que podía intentar hacer una buena contrarreloj. Y al final pues lo he dado todo. ¿Se ha confirmado lo que venía sucediendo en el Tour? Vamos, de todas las carreras que tú ganas, 2 victorias en la contrarreloj en el Tour del año pasado, 2 en el Giro y 2 en este Tour de Francia. Eso ya es lo que va a marcar el futuro del ciclismo. Por ahora sí, por ahora marcando eso, ¿no? Bancar unas grandes contrarreloj, sacar tiempo y luego intentar defenderse en la montaña. Ahí está un poco el secreto ahora de este ciclismo nuevo. Miguel, supongo que no nos vas a decir hoy que también podías haber ido más deprisa al final, ¿no? Como dijiste en Luxemburgo. No, hoy las fuerzas ya no están como al principio de Tour, las fuerzas están muy gastadas. Ya, pues uno quiere, pero a veces no puede. Yo he hecho todo lo que he podido y más rápido yo pienso que no podía ir. Yo creo que además hoy sí que ya podemos decir que Miguel ha ganado el Tour de Francia, ¿no? Ahora sí que ya no queda nada. Sí, ahora ya hemos pasado un test importante de esta contrarreloj y ahora está mucho más fácil. Ahora pues pasar estas 2 etapas que quedan, que espero que sean de puro trámite. Yo creo que además esta contrarreloj, aunque nos lo ha hecho dudar al principio, ha vuelto a confirmar lo que hablábamos también ayer, ¿no? Ese gran futuro que tienes por delante, viendo la gente que está luchando contigo. Yo recuerdo que hace un par de días hablaba con Juan Fernández y me decía, es que hay muy poca gente que pueda ganar el Tour, pero luego matizaba, es que a lo mejor solo hay uno. Bueno, uno ya pienso que no, hay un nivel bueno, el ciclismo mundial está ahora muy bien, no hay solo un corredor que, como antes, pues cuando estaba Merckx o cuando estaba Ineos, que marcaba la diferencia.
ahora el nivel está muy justo. Y unos años se prepara uno mejor, otro peor, y ese es el que gana pues en ese año bastantes carreras. Buño ya ha dicho que el próximo año no piensa hacer otra vez lo de no correr el Giro de Italia. ¿Miguel Indurain va a repetir el Giro de Italia como excepcional preparación para el Tour de Francia? No lo sé, habrá que valorar un poco esta temporada. Ahora, al final del Tour, me encuentro un poquito cansado, ¿no? De tanta carrera, tanta presión, tanto... He rodado bien este Tour, pero esta última semana... Es un poquito suave, pero se me está haciendo bastante larga. Y lo que tampoco hay que olvidar es que Miguel Indurain es ya el primer español en ganar dos Tours de Francia, ¿no? Se sigue entrando cada vez más en la historia. Sí, vamos dando pasos grandes en la historia, importantes de cara al ciclismo. Se están rompiendo nuevas barreras y eso es lo que importa, que el ciclismo vaya progresando en España y vaya saliendo más afición. Yo sé que tú no te planteas ciertas metas en el ciclismo, pero yo creo que está claro que Miguel Indurain tiene una opción evidente de ganar más Tours de Francia, ¿no? ¿Lo piensas realmente si ganar 3, 4, 5, los que sean, o realmente en estos momentos vives día a día? Sí, vivo diariamente, vivo año a año, que es bastante difícil ya todavía vivir año a año. Entra en una buena época, he entrado con 28 años a ganar pues Giro, Tour, con 27 ya gané un Tour. Entonces estoy en principio en la buena época mía como ciclista. Ahora de aquí a que se puedan ganar más Tours, queda mucho y hay que seguir trabajando año a año. De momento se tiene otro en el bolsillo, segunda victoria ya prácticamente segura de Miguel Indurain. Felicidades, gran contrarreloj y gran Tour de Francia de nuevo para ti. Vale, muchas gracias a vosotros. Como se dice en la entrevista, a los 28 años Miguel Indurain se convierte en el primer español en ganar dos Tours de Francia. Además, poco antes, en junio, consiguió también la proeza de ser el primer español en ganar el Giro de Italia. Sí, pero a mí me ha faltado algo en esa entrevista. ¿El qué? Hombre, pues el momento en el que le dice a la cara lo de que es un impresentable. ¿Pero qué dices, hombre? Vamos a ver. ¿Estás chalao? Es que es muy fácil llamar a un tío impresentable cuando no está delante, pero luego lo tienes in tu fucking face y todos son ¡qué magnífico eres, Miguelón! ¡Eres la repera, Miguelón! ¡Venga, no me jodas! Pero vamos a ver, que es que no la he llamado en ningún momento impresentable. Si no tienes una capacidad de audición adecuada, no es mi problema. Le dijo claramente que era un impresentable, a ver, no dando es que... voz... De una vez por todas, no he escuchado impresentable. Que no, hombre, que no, a ver, no.